pero muy, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Fíjese ya, la número 26 de Angio TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa. Hoy con un programa de lujo. Yo los invito a que se queden con nosotros durante toda esta hora porque vamos a platicar de la anatomía clínica y quirúrgica del sistema vascular. Tema por demás bonito, vasto. Así es que quédese con nosotros, váyase por su bebida de preferencia si usted va en camino, amigo, amiga, con muchísimo cuidado. Quédese con nosotros, esto ya empezó y se llama Angio TV. Empezamos. Qué gusto me da saludarlos hoy con un programa de lujo. Mi audiencia maravillosa ya está siendo presente porque acuérdense que yo me deprimo y me siento huérfano de su cariño. Así es que por favor, comuníquese con nosotros. Ya nuestras redes sociales están perfectamente disponibles para todos y todas. Ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos como cada cita de martes en punto de las 8 de la noche. Hoy un poquito con problemas técnicos, pero con el gusto y el entusiasmo de siempre de recibirlos en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital. Les damos la más cordial bienvenida al licenciado Alfonso Nolasco. Muchísimas gracias, capitán, comandante, en jefe, creador de este concepto llamado Angio TV, pero sobre todo a usted por acompañarnos como cada martes, al ingeniero Junior en los controles. Muchísimas gracias como siempre, y Alfa Sigma Superempresa 2021, gracias por el apoyo y la confianza, así como la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, porque mire, lo único que pretendemos es tener un espacio para llevarle información confiable. Como siempre lo decimos, pregúntele al experto. No se automedique, no le haga caso a las redes sociales, a la amiga, a la comadre, al tío, a la tía, al experto, al que sabe, personal capacitado. ¿Para qué? Para salvaguardar su salud. Y el día de hoy, pues vamos a platicar de la anatomía clínica y quirúrgica del sistema vascular. Y voy a presentarles a mis invitadazos del día de hoy. ¿Y sabe qué hay aquí entre nos? Pregúntele todo lo que usted quiera, comuníquese con nosotros. Aprovecho para saludar a Pani J.E., saludos. Obviamente el licenciado Nolasco, que ya está presente, y todos aquellos que siguen llegando, una audiencia muy nutrida, lo cual me llena de alegría. En primer término, quiero saludar, darle la bienvenida y agradecerle, porque fíjese, tengo tres invitados el día de hoy que hayan aceptado esta invitación, porque de por sí sus agendas son complicadas. Bueno, pues que nos hayan concedido este espacio para platicar con todos y todas ustedes. En primer término, saludo al doctor Damaso Hernández López, obviamente angiólogo de profesión. Damaso, bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias a todos, gracias a la sociedad, gracias al doctor Carlos Hinojosa por la invitación, y pues vamos a tratar de que sea interesante este tema. Seguro, no me cabe la menor duda, y vamos a poder gozar de tu expertise en esto. Y también saludo al doctor Fabián Mijangos Wessenslao, también angiólogo. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Un poquito gracias nervioso ante las cámaras. Esto es una cámara de bronceado, quiero decirles. Vamos a salir tostaditos, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenido. Por la invitación. Al contrario, un placer. Y virtualmente, a la distancia, saludo también al doctor Juan Carlos Moreno Rojas. Juan Carlos, muy buenas noches, también angiólogo de profesión. Bienvenido aquí a Angio TV. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gustazo estar con los compañeros y, claro, en este espacio que nos dan, nos permiten. Al contrario, pues como se puede dar cuenta usted, amigo, amiga, un panel de purititito experto que van a compartir su sapiencia con todos y todas ustedes. Sigue llegando mi audiencia maravillosa, Jessica Rodea Hernández, saludos, tema súper interesante. No, y espérense, porque hablar de anatomía clínica y quirúrgica del sistema vascular, bueno, yo no sé cuántas horas tendríamos que tener de discusión, de análisis, temazazazo el día de hoy. Así es que, pues, sin más preámbulo, mi queridísimo doctor Damaso Hernández, micrófonos y cámaras son tuyos, vamos a tener una presentación, nos vas platicando, después tocará el turno del doctor Juan Carlos Moreno y finalmente del doctor Fabián Mijangos, y sobre la marcha podemos ir comentando algunos aspectos que podamos considerar relevantes para compartir con toda la audiencia. Así es que, doctor, adelante. Claro, buenas noches nuevamente a todos, y pues empecemos de una vez porque este es un tema bastante amplio.
Pues para hablar básicamente de la anatomía, me encontré con esta idea de Leonardo da Vinci, donde nos dice que hay que quitarnos la idea de que la comprensión del cuerpo humano en cada aspecto de su estructura puede darse con palabras. Realmente, entre más exhaustivamente se trate de describir, más a veces se confunde uno, y él recomendaba no molestarse tanto con las palabras, sino con las imágenes, a menos de que se esté hablando con hombres ciegos. Es un tema, una situación muy interesante. Dentro de la historia, pues tenemos muchísimas situaciones. Desde antes del registro histórico, nos imaginamos a los seres prehistóricos que, aunque sus edades eran cortas, finalmente la vida era muy traumática y seguramente tenían lesiones vasculares al por mayor que jamás se describieron o no teníamos registro de ellos. Pero bueno, finalmente, dentro de los aspectos muy importantes, vemos que se describen ligaduras de un vaso desde la literatura hindú, en el 6 tomos de medicina que se escribieron en aquel entonces, que era el Sutra Sandhana, antes de 1500 o 1500 antes de Cristo. Antilus, en el siglo II, describía la ligadura de vasos que entran y salen de un aneurisma. Avicena, un médico árabe, sabemos que describió plenamente la ligadura de troncos vasculares con un éxito relativo, pero con muchas complicaciones posteriores, por lo cual se fue dejando finalmente mucho de estos temas. Ambroise Paré, Andrea Versalius, con sus descripciones anatómicas muy importantes, allá por 1514, 1564, ya en el siglo XVI. Lambert, en 1756, describe las primeras técnicas de reparación arterial. Halliwell es un punto muy, muy importante, porque él describió la primera reparación exitosa de un aneurisma humeral, aunque su caso no fue reportado sino por 10 años aproximadamente después. Fue uno de los primeros que se aventuró y tuvo buenos resultados en la reparación de un aneurisma. Hunter, Rudolf Matthes, Jaboulet, en 1896, que fue el primero que hizo un injerto arterial en perros en forma experimental para restablecer la anatomía de un vaso que estaba ocluido o que estaba lesionado. Glock, primer injerto de carótida con safena, allá por 1898. Y finalmente, una serie de compañeros, de médicos destacados que han dado aportaciones importantes para estos temas. Alexis Carrel, una historia muy truculenta de éxito, el primer premio Nobel de Medicina en 1907. Él, como sabemos, fue muy destacado en el área de medicina, pero tenía una vida también bastante oscura, un caballero muy racista, antisemita, que hizo muchos experimentos para tratar siempre de mantener el tejido vivo con la idea de preservar la vida y sobre todo preservar la hegemonía blanca, como él lo decía. Compaginó mucho con las creencias de Hitler, pero bueno, finalmente fue un médico que aportó también mucha experiencia en esto del área vascular. En 1949, ya en la época ya reciente, se empezaron a colocar los injertos autólogos para una reconstrucción de una tetralogía de Fallot. Dybecki, ya en 1952, fue el primero que describió una serie de éxito de resecciones de aneurismas abdominales, siete de ellos para con buen resultado, aún con injertos autólogos de mala calidad, y hasta 1976 fue cuando figuró el primer injerto de PTFE. Juan Carlos Parodi, en 1991, todos lo sabemos, es el iniciador, casi el padre de la cirugía endovascular moderna, con su primera colocación de una endoprótesis de aorta abdominal con éxito, y que hasta la fecha sigue evolucionando en forma sistemática, y que próximamente se cree que aproximadamente el 78-80% de los casos de patología vascular se podrán resolver por este tipo de tratamiento. Déjame detenerte aquí tantito, doctor, para saludar a la gente que se está haciendo presente. Saludamos a Gaby, muchas gracias. Adán BM, Gaby Cao, Guillermo Díaz, Terán Aguilera, Flash PK, que nos dice: saludos, vaya modalidad híbrida, virtual y presencial. Sin duda, yo creo que si algo
tendríamos que agradecerle a la pandemia es precisamente pues la potencialización de este tipo de tecnologías que nos permite tener ahora un panel de expertos, incluso a la distancia, como aquí en el estudio. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos. Déjame recapitular un poquito de lo que nos has platicado. Siglo XVI es el que marca la diferencia. Sin embargo, ya desde antes, ¿no? Leonardo da Vinci ya comentaba toda esta parte estructural, y propiamente el siglo XX es cuando empieza a tener un boom en todo esto que viene desde 1514, una cosa así nos mostrabas en un momento, ¿no? Ha sido vertiginoso, realmente no es mucho tiempo. No, realmente la cirugía vascular como tal, dentro de todas las especialidades, es una especialidad muy nueva. Aún grandes maestros siguen con vida, ¿no? Y eso pues nos llena de orgullo y nos da ímpetu para seguir sus pasos y tratar de salir adelante virtuosos en esta especialidad. No, incluso ya un primer Nobel, ¿no? Premio Nobel de medicina, y específicamente esto en la angiología. ¿Qué más nos quieres platicar, doctor? Pues básicamente con la historia, que es apasionante, uno se entretendría horas y horas hablando de esto, pero desafortunadamente tenemos que seguir con esto de la anatomía y tenemos que abordar prácticamente ahora ya, vamos a dividirlo por partes. Yo voy a hablar de la anatomía vascular del tórax, y mis compañeros de abdomen y extremidades, para tratar de hacerlo lo más rápido posible. En cuanto al tórax, pues lo que más nos interesa dentro de los grandes vasos pues es la aorta y la cava. Va a ser una complicación abordarlo completo todo, pero vamos a abordar básicamente ahorita la situación arterial. Y déjame pedirle al ingeniero Junior si nos puede subir la presentación, por favor, para que nuestros amigos... Ah, ahí está ya. Muchísimas gracias. El dedo más rápido de la botonología por internet. Muy bien. Ahí está. Vamos a hablar de la aorta torácica. Vamos a ver que la aorta torácica pues tiene varios segmentos, entre ellos la aorta ascendente, que va desde el nacimiento de la aorta, desde el seno aórtico hasta el callado, básicamente, el arco aórtico, la aorta descendente, después de la subclavia izquierda, hasta donde perfora la aorta el diafragma para convertirse en aorta abdominal, y esa aorta abdominal se va a dividir a su vez en aorta suprarrenal e infrarrenal. Va a terminar en la bifurcación ilíaca, aproximadamente a nivel de L4 generalmente, y es una situación que su diámetro varía considerablemente de acuerdo a la edad, a la estatura, a la raza, pero en términos generales vamos a ver que va a mantener diámetros aproximados de 3.5 hasta 4 milímetros durante la sístole. Dentro de sus generalidades vamos a ver que la aorta ascendente, ya dividiéndola, pues va a tener una porción intrapericárdica y una porción extrapericárdica que ya va a estar directamente relacionado con el mediastino posterior. El arco aórtico pues empieza desde el nacimiento del tronco braquiocefálico hasta la arteria subclavia del lado izquierdo, y la aorta descendente a partir de ese momento hasta donde la aorta penetra en el abdomen, perforando el diafragma a nivel de T12 aproximadamente. No tenemos señalador con esto, ¿no, verdad? No, perdón. No, tendría que ser directamente en tu computadora, abrir el señalador láser ahí, pero bueno. Vamos a seguir porque si no nos come el tiempo. Vemos entonces aquí sus relaciones principales, también de aquí del arco aórtico, como nace y está envuelto por la fascia pericárdica en su porción anterior. Vemos algunas relaciones anatómicas estructurales muy importantes, cómo se relaciona directamente con el nervio vago, con el nervio frénico, con el nervio laríngeo recurrente, también en la parte posterior con el sistema ácigos, con el sistema ganglionar también. Cómo atraviesa básicamente el tronco de la pulmonar por enfrente de la arteria subclavia izquierda también, y eso es muy importante para considerarlo dentro del manejo quirúrgico que vamos a ver posteriormente. Entre la subclavia izquierda y el ligamento arterioso se le ha considerado como el istmo de la arteria aorta, y es un sitio importante porque finalmente allí se crea un sitio de estrechez que provoca
turbulencia en la sangre y finalmente ahí es un sitio susceptible a patología arterial importante como aterosclerótica o incluso disección de la aorta. Vemos sus relaciones principales nuevamente con la columna en la parte posterior, con el esófago en la cara anterior, con los vasos pulmonares por enfrente y sobre todo también con el bronquio del lado izquierdo hacia la parte inferior del cayado de la aorta. En términos generales, la vamos a dividir en cuatro zonas. La zona cero, que es la aorta ascendente que ya veíamos aquí, que es desde la base del nacimiento de la aorta hasta donde se encuentra el tronco braquiocefálico. La zona 1, que es donde nace la arteria carótida izquierda, la zona 2, donde nace la arteria subclavia, y la zona 3, por abajo de la subclavia hasta el límite inferior del ligamento arterioso. Son las zonas considerables también para planear una reparación endovascular, por ejemplo, y dónde vamos a aterrizar nuestra prótesis para la reparación del aneurisma torácico. Déjame detenerte un momentito ahí, porque la audiencia está calientita, lo cual me llena de emoción. José Garrido les manda decir, maestros, muchas gracias por estar con nosotros. Ad Kaur, un gran saludo a todos, en especial al doctor Fabián, desde Cochabamba. No, pues muchas gracias, saludos pasados, tal cual. Víctor Hugo Chávez Bonilla manda saludos, muchas gracias. Pani J.E., saludos. Y bueno, siguen llegando, lo cual me llena de emoción que nos acompañen esta noche. Pareciera muy sencillo cuando hablamos de la anatomía, donde muchos o algunos pueden pensar, es simplemente tubería, ¿no? Arterias, venas, etc. Lo que acabamos de ver es una situación bastante compleja, ¿no? Qué maravilla la biología de cómo está estructurado todo esto, visto desde el punto de vista que quieran, si es religioso, si es biológico, es una maquinaria perfecta, doctor. Sí, exactamente. Y sobre todo esto también nos llena de... Es un reto el abordaje de todos estos sitios anatómicos vasculares que tenemos que manejar, ya sea por trauma, ya sea en forma electiva. Es un verdadero reto para el cirujano vascular todavía y que debemos involucrarnos y conocer plenamente la anatomía, porque esto no estamos exentos. Aunque la cirugía endovascular ha avanzado a pasos agigantados, no sabemos cuándo vamos a tener una lesión que tengamos que entrar quirúrgicamente y tenemos que mantenernos activos con pleno conocimiento de estos factores anatómicos. Sin duda, primero conocer la anatomía normal. Después detectar lo patológico y tres, resolverlo para tratar de dejarlo como era esa normalidad. Sí, eso era lo que iba a comentar, ¿no? Que si la anatomía normal es compleja, todas las variantes anatómicas que implica pues, la anatomía, pues todavía la vuelve más compleja. Mucho más difícil. Mucho más difícil. Sí, muy bien, vamos a continuar, mi querido doctor Damaso, adelante. Vamos a avanzar un poco más rápido porque esto nos está comiendo. Básicamente aquí vemos algunos de los vasos principales que nacen, las arterias coronarias, derecha e izquierda, que nacen de prácticamente a unos cuantos milímetros del nacimiento de la aorta en su porción ascendente. Vemos los troncos del cayado aórtico que son muy importantes, ya lo recapitulamos, el tronco braquiocefálico en el lado derecho, que da a su vez la rama subclavia y la rama carótida común de ese lado, la arteria carótida común izquierda que nace directamente de la aorta y la arteria subclavia que nace inmediatamente después de esta. Vamos a ver nuevamente sus estructuras anatómicas vecinas, muy importante, desde el tronco braquiocefálico venoso que atraviesa prácticamente todo el cayado de la aorta y pasa por adelante de esa subclavia izquierda, y que es un reto también anatómico cuando queremos abordar esa situación, junto con el sistema venoso de ácigos y más abajo las semiácigos, y junto con el conducto torácico que también debemos preocuparnos y estarlo cuidando, las relaciones que tiene con los troncos de los bronquios principales y las ramas viscerales que se encuentran muy nutridas ahí. El conducto arterioso, como ya lo vemos ahí, se refleja en la cara posterior, casi lo estamos viendo por rayos X ahí, y debemos cuidarlo porque es un gran dolor de cabeza cuando lo llegamos a lesionar.
Si lo vemos en una forma dimensional, vemos que se dirige hacia arriba siempre y hacia la parte posterior, de tal forma que la arteria subclavia izquierda siempre la vamos a encontrar en la parte más posterior de ese tórax, ya en una situación retropericárdica prácticamente. Si lo queremos abordar en la forma anterior, tendríamos que abrir el tórax, abordar o seccionar el timo que está ahí adelante, posteriormente controlar y movilizar ese tronco braquicefálico venoso, movilizar las arterias, las venas escapulares que tiene y la mamaria interna también, para poder acceder en una forma más cómoda hacia ese arteria subclavia del lado izquierdo. Y eso, pues como vemos, es un complejo, una armadura completa de esa zona, que es vital y que por eso está la naturaleza previendo y protegiendo de diversas formas para que esto se llegue a proteger, de tal forma que cuando encontramos lesiones de la primera costilla o de la clavícula y de la primera costilla, nos hablan de un mecanismo de lesión de muy intensa fuerza y siempre debemos sospechar lesiones de estos grandes vasos y para estar atentos y repararlo en todo caso. Vamos a ir un poco más rápido porque el tiempo nos come. En la parte posterior, ya en la aorta descendente, ya vimos básicamente los troncos supraórticos, las arterias que nacen de la aorta ascendente. Y en la cara posterior, la aorta descendente solamente da prácticamente arterias torácicas que se van distribuyendo en los diversos espacios intercostales, desde el tercero hasta el 11, para estar pendientes también y estar pues controlándolos cuando tengamos que abordar esta zona. Una reconstrucción tridimensional de la aorta, pues vemos básicamente sus vasos principales a nivel torácico y abdominal, desde la arteria coronaria, derecha, izquierda, las internas aquí numeradas en forma progresiva, el tronco braquicefálico, la arteria carótida común izquierda, la arteria, todas estas que hemos comentado, hasta su entrada al abdomen. Las anomalías congénitas más comunes de este sitio, en la aorta ascendente sobre todo, es la válvula aórtica bicúspide y con un conducto arterioso persistente hasta en 2 casos de cada 1,000 nacimientos vivos. El abordaje, esto es un tema. ¿Qué vamos a hacer con todos esos vasos? ¿Cómo los vamos a abordar? De entrada, lo más recomendable, sobre todo cuando tenemos un trauma, es abordar por línea media línea media external. Hacemos una incisión prácticamente desde la horquilla external hasta unos 2 centímetros por abajo del apéndice sifoides. Separamos por planos, metemos un fino quieto. Aquí podemos ver una fascia. Voy para atrás. Una fascia que podemos desprenderla básicamente con el dedo y cortarla para no lesionar las estructuras que estén por abajo de él. Tenemos que seccionar muchas veces ahí el timo para que podamos acceder a los grandes vasos y tenemos que movilizar con mucho cuidado la vena brachiocefálica derecha, como ya habíamos comentado. Aquí en más o menos una representación gráfica de lo que estamos viendo. El timo, cómo se liga, se corta, y aquí nos encontramos con esa situación. Una vez de haber movilizado la fascia aórtica que tenemos ahí, vemos directamente el tronco braquicefálico venoso. Tenemos que considerar las ramas que puede tener ahí, que son también una mamaria interna, una escapular, y liberarlas para movilizarla en forma adecuada, en forma cefálica, para que nos permita el acceso a esa zona. Esta es una abordaje ideal para cuando tenemos que hacer una cirugía electiva o aún una cirugía de urgencia con una lesión que nos debe permitir una amplia visualización de la zona. Hay que movilizar las venas tiroideas que desembocan en esa zona, como veíamos, las tímicas. Hay que tener un control adecuado y cuidado con todas estas estructuras. Aquí vemos más o menos la representación gráfica de cómo se hace el abordaje por esta línea medio external. Podemos usar de las sierras modernas que hay, siempre protegiendo las estructuras inferiores. Hemos tenido oportunidad de entrar con los cirujanos cardiotorácicos, que son expertos en esto, y ellos siempre recomiendan ir metiendo una batelenguas por abajo de esa fascia para no lesionar las estructuras que tengamos ahí abajo. ¿De acuerdo? Y como protección de la propia sierra. Exactamente. Algún mentor me decía, es preferible cortar el batelenguas que un vaso. Exacto. Y creo que tiene toda la razón. Siempre será esa situación. Estos son temas que habíamos comentado.
También se considera una mini esternotomía, es decir, no ampliar la incisión toda desde la, desde la horquilla esternal hasta por abajo del apéndice sifoides, sino nada más hacer una incisión por unos 2 centímetros por arriba de la horquilla esternal hasta los 3 primeros arcos costales y hacer una incisión ahí en T para que nos permita ampliar esa zona. Casi siempre se tiene que hacer allí una costotomía para tratar de ampliar más el espacio y que no estemos batallando mucho. Y esto no está recomendado para cirugía de urgencia, solamente para cirugía cuando es muy electiva y cuando solamente queremos abordar la carótida común del lado izquierdo o incluso la del lado derecho, pero sin tanta urgencia y sin tanta necesidad de movilizarnos rápidamente. Aquí vemos nuevamente la visualización que nos permitiría este tipo de exposición. La exposición de la aorta torácica, entonces, podemos hacerla de varias situaciones. Ya vimos por esternotomía media, ya vimos por una mini esternotomía, pero también se refiere la exposición de la aorta torácica a través de una incisión anterolateral, poniendo al paciente en una posición lateral, iniciando una incisión por arriba del borde, en el cuarto espacio intercostal, justamente por arriba del borde de la quinta costilla, ampliándonos desde la línea medio axilar o axilar posterior inclusive, hasta la línea media del abdomen y ampliar hacia abajo, y esto nos va a permitir explorar tanto la aorta abdominal muchas veces como la aorta torácica, sobre todo cuando tenemos grandes lesiones o situaciones muy comprometedoras. Es un abordaje muy similar como cuando se padece de neumotórax. Por ahí es donde se trocariza para entrar con la sonda, ¿cierto? Bueno, para una situación así de hemotórax también, con una situación muy comprometida, que sospechamos que hay una lesión incluso de pulmón, este tipo de incisiones no lo puede permitir. Correcto. Es una situación pues muy drástica, muy dolorosa, de una situación desesperada muchas veces, pero que le salva la vida al paciente muchas veces, ¿de acuerdo? Entonces debemos dejarlo para situaciones también muy comprometidas. Esto, como ya dijimos, más o menos sus límites. Aquí otra representación de cómo se puede poner al paciente en decúbito lateral con la extensión del brazo hacia arriba y fijándolo con tela adhesiva o con una venda para que nos permita acceder de esa forma, y esta es la representación gráfica de cómo vamos a ir abordando. ¿Y esto qué nos permite ver? Pues esto nos permite ver desde el pulmón, la pleura, abrirla, esa pleura posterior que nos va a recubrir la aorta en todo su segmento descendente. Esto nos va a permitir acceder desde la aorta, desde el cayado de la aorta, los vasos supraaórticos y sobre todo la aorta ascendente, tanto torácica como abdominal. Tenemos que tener cuidados con las estructuras que ya mencionábamos ahí, desde la vena del sistema ácigos, los nervios frénicos, los nervios recurrentes, todos estos que ya comentamos anteriormente, porque son muy sensibles y los podemos llevar en ese tipo de incisiones tan desesperadas. En esta situación, doctor, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, líquido, un derrame pleural, donde está la lámina visceral versus la parietal? Eso complica un poco el abordaje para descubrir la aorta. Es decir, ¿habría que drenar primero eso o cómo es la técnica? Realmente son situaciones que no manejamos en forma conjunta. Si hay un derrame pleural, o bueno, si hay un derrame por hemotórax, por el trauma, pues ahí sí. Al abrir básicamente y colapsar el pulmón, pues ahí mismo vamos a drenar todo el hematoma que esté. Pero un derrame pleural por una patología pleuropulmonar, pues habitualmente se tiene que ser atendida primero, ver la causa subyacente, darle la atención, colocar una sonda endopleural si es necesario y posteriormente abordar una patología arterial de este tipo, de esta magnitud. Una situación que hacíamos frecuentemente, sobre todo en la Cruz Roja, para el manejo urgente del trauma, es una toracotomía anterolateral izquierda, con el paciente en decúbito supino, haciendo una incisión igual nuevamente desde la línea medio axilar hasta a la línea media del abdomen, prácticamente por arriba del borde de la quinta clavícula, pasando justamente por abajo de la tetilla, y eso nos va a permitir un acceso rápido, prácticamente sin sangrado, sin tanto riesgo de lesionar el paquete neurovascular intercostal, porque nos vamos a pegar bien al borde superior de la quinta costilla. Hacemos la incisión, quitamos los músculos intercostales, abordamos la pleura visceral y metemos un separador de fino quieto, un retractor de costillas, y eso generalmente nos permite suficiente espacio para visualizar toda la aorta torácica descendente
y ver si tenemos allá alguna lesión, y generalmente podemos repararla en forma urgente o por lo menos pinzarla, hacer un control de daños, como le decimos, un control vascular, para tratar de que posteriormente ya busquemos otra forma de reparar en forma completa si es que es necesario. Y bueno, dentro de lo que cabe, eso es lo que vamos a abordar de cirugía torácica, de aorta torácica, porque es demasiado. Vamos a ver entonces las demás. La arteria subclavia, como comentábamos, tiene una situación que nace la arteria subclavia derecha, nace a partir de la arteria innominada, el tronco brachiocefálico, atrás de la articulación externoclavicular y atrás del escaleno anterior, básicamente, son sus puntos de referencia más importantes. La arteria subclavia izquierda, como ya comentábamos, nace directamente del arco aórtico y asciende del mediastino a la base del cuello y sale a través del opérculo torácico, también en medio de los fascículos del escaleno anterior y medio prácticamente, como se ve en esta imagen. Y se consideran tres segmentos ahí en esa zona: un preescalénico, interescalénico y postescalénico, básicamente ya en el margen de la clavícula, donde se va a convertir posteriormente en arteria axilar. Para abordarlo, básicamente en tórax ya vimos los abordajes torácicos. Para abordar la porción escalénica de esta arteria, generalmente basta con una incisión supraclavicular a un centímetro por arriba de la clavícula aproximadamente, cortar la fascia ahí y la grasa que tenemos posterior o atrás del músculo esternocleidomastoideo. Generalmente tenemos que desarticular la inserción clavicular del escaleno anterior para que nos permita abordar esta zona de la clavícula, que también nos va a permitir manejo de varias lesiones en ese sitio e incluso hacer abordajes quirúrgicos para derivaciones anatómicas o extraanatómicas, más bien, para el manejo de patología de miembros inferiores principalmente. Sobre todo la clavícula, eso te complica mucho el acceso. Es una situación también recurrente, sobre todo cuando tenemos lesiones, esas zonas iatrogénicas por catéteres que nos han puesto ahí, que no los ponemos habitualmente nosotros o aún nosotros, todos estamos en riesgo de tener algún accidente, y esa zona se vuelve muy complicada por la presencia de la clavícula cuando hay lesiones mayores, y a veces tenemos que retirarla también. Ya después pedir la ayuda también de nuestros compañeros los ortopedistas para que esto nos resulte mejor. Rápidamente, pues es que es muy corto el tiempo, pero tenemos que abordar el cuello. El cuello, las estructuras principales que pasan, el cuello es una situación también muy compleja, muy bonita, muy difícil de abordar cuando no conocemos la anatomía, entonces tenemos que estar muy pendientes. Lo dividimos en grandes términos, en tres zonas: la zona 1, que es básicamente del borde de la clavícula hasta el hueso hioides, la zona 2, que es del hueso hioides hasta la base mandibular, y la zona 3, que es por arriba de la región mandibular hasta la zona del mastoides, básicamente. Esto nos permite también conocer los músculos del cuello, nos permite dividirlo en dos grandes triángulos, uno anterior y uno posterior, aquí representados en azul el anterior, el verde posterior. El anterior básicamente delimitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, por la línea media del cuello y el borde de la mandíbula hacia adelante. El triángulo posterior, que es menos importante quizás, pero que también debemos conocerlo, delimitado por el borde del esternocleidomastoideo hacia adelante, por el músculo trapecio hacia atrás y también la clavícula hacia abajo. Esto mismo nos permite, debemos conocer los triángulos, pues, y esto mismo nos permite dividirlo en otro tipo de triángulos, que es el triángulo muscular, que está representado aquí, el triángulo carotídeo, muy importante para nosotros porque ahí es donde vamos a encontrar las estructuras vasculares principales, que es la carótida común, la bifurcación de la carótida, carótida interna y externa. Entonces lo vemos aquí representado delimitado en su borde inferior por el vientre superior del músculo mioideo, en la parte superior también por el digástrico y por la parte interior por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y es importante conocerlo porque ahí es donde encontramos las estructuras arteriales principales. Para abordar las estructuras vasculares del cuello, generalmente hacemos un abordaje anterior por
enfrente del borde del esternocleidomastoideo, como se representa en esta figura. Y si queremos abordar ya las zonas más distales de esa carótida, sobre todo la interna, podemos extendernos hasta la región retroauricular. En este caso, se recomienda a unos 2 centímetros por atrás del borde del oído, para no llegar a lesionar las hamacas nerviosas que pasan todavía por ahí del nervio facial y del nervio mandibular. ¿Qué vamos a encontrar en este cuello? Pues los vasos carotidos principales, que ya vimos que se originan en el tórax, a nivel del tronco brachiocefálico del lado derecho y de la aorta directamente del lado izquierdo, en esta forma. Todo esto pues es una zona de enorme interés para la enfermedad carotidia, para la enfermedad aterosclerótica, que debemos seguir manejando y conociendo en forma quirúrgica. Hoy en día hay una gran discusión acerca de qué tan beneficioso es el manejo endovascular, la angioplastía y el stenting en estas arterias, y debemos seguir conociendo esta zona, sobre todo sus relaciones con los nervios principales, que es el laríngeo recurrente, el laríngeo superior, el hipogloso, el vago, que está ahí en el surco atrás de la carótida, en el surco traqueoesofágico, y todas esas estructuras debemos cuidarlas junto con la vena yugular interna que vemos en esa zona. ¿Tú qué opinas en este sentido, doctor, con respecto a esa polémica? ¿Si estás a favor de esto o por qué? Hay opiniones encontradas, ¿no? Sí, bueno, finalmente sí existen estudios acerca de qué es lo más recomendable. Por ejemplo, una de las indicaciones más importantes para diferenciar el manejo endovascular, que entre comillas es más noble comparado con una cirugía abierta, es el riesgo quirúrgico del paciente. Tiene que ver la edad, las comorbilidades, antecedentes de eventos vasculares cerebrales y situaciones que ponen en mayor riesgo la vida del paciente, la integridad del paciente, que tiene mayor morbilidad e incluso mortalidad. Entonces, inicialmente ahí se fue comparando el riesgo-beneficio. Actualmente, pues también se ha visto que pues no hay diferencia. En manos expertas, un manejo endovascular puede ser incluso superior que una cirugía abierta. En plazos medianos y factores largos, la verdad es que no se ha representado ningún beneficio espectacular o grande con respecto a la cirugía endovascular. Como para decidir en ese tipo de intervención. Correcto. Pero bueno, continuando con esto, porque el tiempo nos apremia, ya tengo que dejarles el espacio. Quédate tranquilo, el tiempo es tuyo y aquí lo movemos en Angio TV. Perfecto. Adelante, estamos aprendiendo muchísimo con el doctor Damaso Hernández López, así es que adelante, mi doc. Hablemos ahora de la arteria vertebral, un reto espectacular para manejo quirúrgico en nosotros los cirujanos vasculares, tanto en cirugía electiva como en cirugía de trauma. La arteria vertebral ya vimos que nace directamente de la arteria subclavia, es la primera rama que nace de estas arterias, se dirige en porción cefálica en forma ascendente, y la vamos a considerar con cuatro segmentos importantes, B1, B2, B3 y B4, así referidos habitualmente. La porción B1 es una zona extraósea todavía, que va desde el que nace la arteria hasta el foramen transverso, hasta el hoyo de la apófisis transversa de C6, ahí se mete al canal de estas apófisis transversas, y es de ahí la complejidad de manejarlas abiertamente. La zona B1 habitualmente no representa mucho problema cuando la queremos abordar en una porción intratorácica. Prácticamente ya vimos los abordajes ideales desde la toracotomía o el abordaje supraclavicular, pero los demás segmentos sí es una situación compleja. La exposición del segmento B2 de la arteria subclavia podemos abordarlo, sí, desde una porción supraclavicular también, pero es más recomendable abordarlo también a través de un abordaje anterior del cuello, como abordamos la arteria carótida también. Esto nos va a permitir una mayor exposición. Obviamente tenemos que llegar hasta la parte posterior de la arteria carótida y controlar adecuadamente los vasos. Perdón, aquí ya se me perdió un poco. Aquí, en esta situación,
tenemos que ir con una gubia también liberando las apófisis transversas de las vértebras desde C6 hasta la porción que queramos nosotros manejar o liberar para manejar ahí o controlar el vaso en forma adecuada y reparar las lesiones que podamos tener ahí, o incluso si tenemos problemas de la movilidad para hacer una transposición de la arteria vertebral hacia la carótida. Son unos abordajes muy importantes, es más fácil en forma anterior con un abordaje similar al que hicimos en la carótida también. El problema mayor es cuando tenemos que abordar la porción ya precraneal de la arteria vertebral en la porción B4, y para eso recomendamos un abordaje posterior con el paciente en una posición lateral, como se representa en esta imagen, con una incisión también externocleidomastoideo y prolongar la incisión básicamente hasta la zona retrooccipital para que nos permita abordar más esta zona. Aquí nos vamos a encontrar con la gran desventaja, que es una zona muy, muy muscular. Nos vamos a encontrar con los músculos trapecios, nos vamos a encontrar con el músculo largo del cuello, nos vamos a encontrar con desde el músculo largo de la cabeza. Vamos a tener una masa muscular muy, muy importante, pero finalmente es una zona propicia para abordar esta situación de la arteria B, en el segmento B4 de la arteria vertebral. Tenemos que tener mucho cuidado ahí porque es una rica red venosa lo que está recubriendo por encima de la arteria vertebral antes de sentar al cráneo para convertirse en la arteria basilar. Pues básicamente yo sé que es muy mucha la información que se tiene que abordar, pero en términos generales es lo que queríamos comentarles acerca de los abordajes vasculares. No, bueno, ha sido un recorrido maravilloso. Me sentí de nuevo en el aula universitaria. Y mire, yo no sé si ustedes, claro, los colegas creo que estarán de acuerdo conmigo, yo lo he disfrutado de una manera maravillosa. Y eso que, perdónenme la expresión, es una embarradita por las cuestiones del tiempo. Podríamos de diseñar no sé cuántos programas para seguir hablando de esto, pero bueno, yo me tengo que ir a un corte. Así es que no se despegue, no me tardo nada, voy y regreso para seguir hablando. Si usted nos acaba de sintonizar, Anatomía Clínica y Quirúrgica del Sistema Vascular, hoy en la emisión número 26 de este su programa Angio TV. Están conmigo el doctor Damaso Hernández López, a quien acabamos de escuchar, también el doctor Fabián Mijangos Wenceslao y, por supuesto, a la distancia, el doctor Juan Carlos Moreno Rojas. Así es que no se vaya. Vamos a recargar el café y regresamos rapidito aquí, Angio TV. Ya volvemos. Angio TV es el único programa de TV especializado en angiología en México. Durante el primer año de transmisiones, llegaremos a más de 300.000 personas con más de 80.000 reproducciones de nuestros programas y más de 6.000 interacciones. Tendremos más de 50 entrevistas con líderes de opinión de la angiología mexicana, 1.400 minutos de entrevistas y transmisiones en vivo. Angio TV, apoyado del patrocinio científico de Alfa Sigma México, será un medio digital de divulgación de cápsulas informativas, notas, noticias y entrevistas de la angiología en México. Y podría ser un vínculo directo e informativo junto con asociaciones médicas de la especialidad. Angio TV. Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. Escúchalos ahora. La SMACB, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella.
Para más información visita www.smacbe.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones MACBE. Angio TV es el único programa de TV especializado en angiología en México. Durante el primer año de transmisiones, llegaremos a más de 300.000 personas con más de 80.000 reproducciones de nuestros programas y más de 6.000 interacciones. Tendremos más de 50 entrevistas con líderes de opinión de la angiología mexicana, 1.400 minutos de entrevistas y transmisiones en vivo. Angio TV, apoyado del patrocinio científico de Alfa Sigma México, será un medio digital de divulgación de cápsulas informativas, notas, noticias y entrevistas de la angiología en México. Y podría ser un vínculo directo e informativo junto con asociaciones médicas de la especialidad. Angio TV. Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. Escúchalos ahora. La SMACBE, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administraciones MACBE 2022. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Angio TV después de esta brevísima pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros. María de Lourdes Romero, muchas gracias por lo que nos dices, ahí tus manitas. Muchas gracias por acompañarnos. Y fíjese, quiero comentarle que la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular ha tenido una gran iniciativa y ahora la comparto con todos ustedes. Miren, si ustedes se meten al sitio www.enfermedadesvasculares.com, www.enfermedadesvasculares.com, van a poder tener acceso a un montón de información específica para que en el momento de la lectura puedan gozar de todo esto, incluso que está hecha en el nivel técnico, incluso para los pacientes, no solo también en el lenguaje para los médicos en términos de la educación continua. Y por supuesto, usted, amigo, usted, amiga, puede consultar el directorio de médicos especialistas en angiología en el estado de la República Mexicana. Así es que donde usted se encuentre, seguramente gracias a esta iniciativa de la SMACBE, como la conocemos, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, pone a disposición de todos y todas ustedes, tanto para los colegas médicos como para aquellas personas que no lo son, pueden consultar todo este tipo de cosas. Así es que yo le recomiendo, busque a su angiólogo, www.enfermedadesvasculares.com. Y bueno, pues ya tuvimos este primer contexto, este primer recorrido por la anatomía. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! De por sí, complejo, yo me acuerdo en los exámenes a la hora de acordarnos, ¿no? De los nombres, de la disposición y luego de los abordajes. No, bueno, ¿qué le cuento? Pero bien, quiero continuar ahora a pedirte, doctor Juan Carlos Moreno Rojas, que nos acompañes a la distancia. Si eres tan amable, tú, con tu participación y cámaras y micrófonos son tuyos. Te escuchamos con atención.
Claro, tocayo, pues es un gusto participar en esta sesión. Es un agradecimiento a la sociedad, a los compañeros, a los profesores, principalmente al doctor Hinojosa, que se ha preocupado por la educación médica continua, al doctor Damaso Hernández, que son de los grandes maestros para nosotros, y un saludo para todos los compañeros y a nuestros médicos residentes que están trabaje y trabaje duro, como siempre. ¿Tienen la presentación? Sí, adelante. Sí, ya la estamos esperando. Yo creo que la está subiendo el doctor Juan Carlos Moreno Rojas, y ya sabe que esto nos pasa, ¿verdad? Cuando damos clases en la universidad, apaga el micrófono, prende el micrófono, se te olvidó prenderlo, ya se ve, no se ve, se cayó el internet. Son las vicisitudes, yo le digo los caprichos de la tecnología. Un momentito más, a tu señal, tocayo, tú me dices cuando estemos listos. La traía por ahí el doctor, no sé si inclusive su misma presentación. Ahí viene. Ok, veamos si el doctor Damaso la tiene aquí para que la pueda subir. La parte abdominal, por favor. Entonces, es que el doctor Damaso la va a poner aquí en línea y tú puedes irla narrando, mi querido doctor. Sí, la vamos narrando, claro. Sí, sin problema. ¿Me indicas, ingeniero Junior, si la tenemos ya en la línea? Es que es otra. ¿Podemos cambiar esta presentación? ¿Poner la que yo tenía o aquí de la memoria? Sí, podemos cambiarla aquí. Mientras tanto, yo aprovecho para mandar saluditos a la audiencia que está llegando, en lo que nuestros maravillosos ponentes de esta noche están listos con el material gráfico de excelencia, diría yo, una presentación bastante clara y profunda de lo que ellos nos quieren compartir esta noche. Mire, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando sobre un tema, yo diría, vasto, complejo, pero a la vez bonito, interesante, que es sobre la anatomía clínica y quirúrgica del sistema vascular. Sin duda, un tema de los más complejos que podemos entender, así como todas las áreas disciplinarias de la medicina, pero esto en particular, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, situación que incluso comparto con mis estudiantes, porque muchas veces, valga la expresión respetuosa, por supuesto, a veces a los angiólogos les dicen que son el equivalente a un plomero, ¿no? Que nada más ven una tubería, y no, es una situación por demás compleja, complicada, y que por supuesto requiere de un entrenamiento, de una formación. Y en lo que nos pone la presentación, Juan Carlos, yo quisiera preguntarte, ¿cuántos pacientes tendrías que ver, o cuántas horas de entrenamiento antes de hacer la primera intervención pues en algún vaso, en una arteria, para corregir este problema? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, yo creo que la experiencia es de cada uno. Nosotros primero hacemos cirugía general, afortunadamente, y digo desgraciadamente, obviamente, para nuestros pacientes, de que durante la preparación quirúrgica por cirugía general nos tocan muchos casos. Yo desde que era médico interno, me tocó hacerlo en el Hospital Balbuena de la Secretaría de Salud. Pues ahí son hospitales que le llamamos de guerra, ¿no? Ahí empezamos nuestro interés por todo este tipo de pacientes que vemos, pacientes muy graves, pacientes que la trauma es lo que a algunos nos apasiona y así a muchos nos asusta, ¿no? A mí me apasionó mucho desde ese momento, y afortunadamente durante nuestra capacitación en cirugía general pasamos por varios hospitales de concentración donde recibíamos muchos traumas vasculares, y afortunadamente nos tocó compartir experiencia con muchos angiólogos, muchos profesores que desgraciadamente ya muchos se han ido, aunque pues nos dejaron grandes enseñanzas.
el legado de los grandes mentores siempre serán recordados. Y bueno, Tocayo, quiero decirte que ya estamos listos. Entonces okay. Aquí el doctor Damaso nos va a hacer favor de compartir la presentación. Tú nada más le vas indicando cuando deseas que se cambie de diapositiva y con mucho gusto. Entonces yo le pido al ingeniero Junior, ahí la tenemos ya en pantalla. Ahora sí, mi querido Tocayo, el micrófono es tuyo. Bueno, la aorta abdominal, igual que todo, es un gran reto. Tenemos que tener conceptos básicos de la aorta abdominal, que empieza desde que atraviesa el tórax a través del diafragma. Tiene varios diámetros. La aorta abdominal tiene muchas ramas. Aquí estamos viendo el tamaño de la aorta considerado en un paciente promedio, 2.5 centímetros en la parte de arriba, y que va disminuyendo su calibre hasta ser un promedio de 19 o 1.9 centímetros. La que sigue. Bueno, aquí estamos viendo una de las diapositivas que ya presentó el doctor, las ramas de la aorta abdominal, que da más ramas a este nivel, da irrigación a todo la economía abdominal, principalmente el tronco celíaco, el cual da sus tres ramas, la arteria mesentérica superior, las arterias renales y la arteria mesentérica inferior. Vamos a dividir a la anatomía de la arteria aorta abdominal en sus ramas, en arterias parietales, como son las subdiafragmáticas o las diafragmáticas inferiores, las lumbares, y las ramas viscerales, las cuales son la mesentérica superior, las renales, la mesentérica inferior, y sus arterias terminales, que son las ilíacas comunes. Esa es la que sigue. Bueno, aquí está un modelo anatómico, un modelo de cadáver, lo cual tenemos que tener presente durante nuestro entrenamiento como cirujanos generales de todas estas ramas. Pues aquí estamos viendo todas las, desde que atraviesa el diafragma, las arterias impares, que son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la inferior, y las arterias renales y las ramas parietales, las lumbares y las diafragmáticas inferiores. La que sigue. Bueno, aquí estamos, tenemos que tener en cuenta todas las variaciones, tanto de las ramas como las variaciones anatómicas. El tronco celíaco es el que está más predispuesto a tener variaciones. Y pues bueno, todo aquí vienen variaciones que tenemos que tener presentes. Precisamente cuando abordamos la aorta abdominal, pues es porque el paciente no está bien, porque el paciente tiene una enfermedad. A veces los dibujitos son muy, muy bonitos, pero es raro que tengamos que abordar en estas características, ¿no? Generalmente los pacientes que abordamos son pacientes traumatizados, son pacientes con enfermedad ateromatosa, con aneurismática, etcétera. Pasa la que sigue. Vamos a ver las relaciones anatómicas. Bueno, en este dibujito vemos cómo de la aorta torácica nace la aorta abdominal a través del orificio aórtico, a través del diafragma, y vemos la relación que tiene, ¿no? También con la vena cava a su derecha, que va caminando junto con ella. Generalmente cuando tenemos lesiones, principalmente lesiones traumáticas por proyectiles de arma de fuego, penetrantes, no vean la relación tan importante que tiene con la vena cava, la arteria aorta, las cuales generalmente se lesionan en conjunto, ¿no? O cuando la estamos operando, debemos de tener cuidado con las venas ilíacas a este nivel. Yo afortunadamente o desgraciadamente trabajo en un hospital de trauma donde pues vemos muchas lesiones combinadas, lesiones óseas, en el cual en este cuadrito, en la parte de abajo, tenemos que tener en cuenta el piso pélvico, la relación que tienen con las fracturas, principalmente cuando nos llegan pacientes de trauma, con los huesos ilíacos, con los psoas mayor y menor. La que sigue, por favor. Saludar nada más aquí a George Rodríguez, que nos está escribiendo. Fíjense lo que les dice, maestros, puro crack. Eso me escribe. Sí, yo coincido. Oye, fíjate que ahora que lo veo, el músculo psoas en los bovinos es el filete.
precisamente. Filete tan delicioso que a muchos nos encantan. Y vean cómo ahora lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? Totalmente diferente, pero bueno, ahorita me acordé ya, y a esta hora, créanme, que hasta hambre me dio. Adelante, tocayo, por favor. Ahorita nos alcanzamos ahí en algún restaurante. Bueno, miren, pues sí, hay que recordar que las estructuras principales son retroperitoneales, ¿no? Y van a, las ramas son hacia el abdomen. Entonces tenemos que tener mucho énfasis en esto, ¿no? Hay enfermedades como en los músculos o como abscesos que se forman retroperitoneales y que van a afectar a los vasos, ¿no? Pero bueno, después hablamos de los filetes. Pasamos a las que sigue, por favor. En esta imagen vemos que también tiene relaciones. La aorta no es solamente es un tubo aislado donde ya abordamos el retroperitoneo, sino vean la cantidad de estructuras que tenemos que liberar, que ligar. Inclusive cuando queremos liberar la aorta, tenemos que ligar los vasos linfáticos, los plexos. Vean, tratar de no lesionar. Vean, prácticamente está en una red nerviosa, una red linfática, el cual pues también nos pueden llegar a dar muchos problemas. Vean la relación que tienen con los ureteros, las venas ilíacas, la vena cava inferior, la relación tan importante que debemos tener en cuenta. La que sigue, por favor. Vean del lado derecho de la pantalla, o bueno, de su lado izquierdo, vean la relación que tienen con la vena cava. Esa línea punteada que se ve ahí es el duodeno, las porciones del duodeno, donde pues también hay patologías que nos van a afectar los grandes vasos, como úlceras penetrantes, o a su contrario, de que la aorta está aneurismática y que nos pueden hacer fístulas y pueden manifestarse como sangrados. Entonces debemos de ser muy cuidadosos con estas estructuras, principalmente el duodeno, que está muy fijo, además del páncreas, ¿no? Aquí del otro lado estamos viendo los segmentos que están divididos. El hígado se divide por la irrigación o el drenaje de la vena porta. Vean los vasos venosos y los segmentos en los cuales estamos divididos. Pasen la que sigue, por favor. Bueno, vemos acá igual las estructuras vasculares, renales. Vean los músculos psoas en la parte posterior. Todas estas letritas que se ven en nuestros libros de anatomía, pues es muy importante conocerlos y que tenemos que repasarlos. Luego ya a nuestra edad se nos van olvidando, pero pues debemos de tener presentes siempre, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo la estructura que tiene relación con el colon ascendente, el transverso y el descendente, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo lo que son las estructuras también a nivel anterior, que es el páncreas. Vean con qué relación tienen. Debemos de saber de las arcadas que dan irrigación, porque generalmente lo podemos ver cuando se operan tumores. También podemos nosotros participar con nuestra poca, mucha experiencia. Luego a veces con los compañeros hacemos cirugías o abordajes en el cual pues se tienen que hacer resecciones y tenemos que reconstruir, ¿no? En tumores de páncreas, vean cómo también parte es una estructura retroperitoneal, la relación que tienen con las arterias pancreático-renales que vienen de arriba, del tronco celíaco alguna, de la mesentérica, y la tenemos que tener en cuenta todas estas arcadas, ¿no? Pasen la que sigue, por favor. Vean la irrigación que debemos de tener presente con la mesentérica inferior, en la cual hay padecimientos como le llamamos las trombosis mesentéricas o cementéricas, en el cual venía un paciente con un abdomen agudo y que encontrábamos un tromboembolismo arterial o venoso, ¿no? Comprometía toda esta circulación y que afortunadamente ya está, bueno, estamos trabajando en tratar de abordar estas arterias que irrigan. Miren aquí la irrigación que tienen con las arcadas a nivel de todo el intestino delgado y parte del colon del lado derecho, ¿no? A través de las ileales, de las cólicas derechas y el arco que hace
el arco de Riolán o las arterias de Drummond. La que sigue, por favor. Vean, aquí está la anatomía de la arteria mesentérica inferior, la cual nos va a dar irrigación a lo que es el colon, nos da las cólicas del lado izquierdo y nos van a irrigar parte de la pelvis junto con las arterias hipogástricas. La que sigue. Vean, aquí está otra imagen donde nos demuestra la irrigación de la mesentérica inferior. Esto me acuerdo mucho desde estudiante, que nos lo hacían así como aprender cuál es el arco de Riolano, ese famoso arco descrito, en el cual tenemos que tener en cuenta la irrigación del colon izquierdo. Inclusive en cirugía general debemos de saber este tipo de anatomía, este abordaje de las arterias del mesenterio, lo cual pues es primordial para nosotros, ¿no? En la imagen de abajo se ve algunas relaciones con el páncreas, las gástricas y los arcos que son de importancia, como estamos viendo el arco de Bühler, de Riolano y la marginal de Drummond. La que sigue, por favor. Bueno, pues no nada más es a nivel de los intestinos, las arterias terminales de la arteria aorta, que son las ilíacas, nos van a dar mucha circulación. Principalmente lo vemos en cirugía de trauma, el cual, como comentábamos junto con los ortopedistas, en el cual hay fracturas o lesiones del piso pélvico, de los ilíacos, nos van a llegar a afectar, aparte de la enfermedad ateromatosa. Aquí estamos viendo las ramas de la arteria ilíaca externa, que son las principalmente las parietales, que se van hacia la parte anterior y posterior. Estas son muy importantes. Luego tenemos lesiones en el cual, como van entre los músculos, decimos, pues no son importantes, las dejamos. Ha habido necesidad luego a veces de abrir todas esas musculares para hacer un buen control, o inclusive ya con la tecnología endovascular, pues es más sencillo, se nos hace más factible hacer controles de sangrados, hemorragias, ya que a través de catéteres podemos hacer angiografías y hacer más control de estas arterias, las cuales quirúrgicamente son muy difíciles. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo las arterias terminales y sus relaciones a nivel musculares hacia los glúteos, hacia los muslos. La que sigue, por favor. Otro reto son las arterias ilíacas internas o las hipogástricas. Vean, nos van a dar troncos anteriores, nos va a dar dos troncos, anterior y posterior, y también nos van a dividir en arterias intrapelvianas o viscerales, parietales y las extrapelvianas. Que vean todas estas arterias, las cuales debemos de tener en cuenta. Principalmente estamos trabajando mucho, o estamos intentando trabajar junto con los ginecólogos, porque luego hay complicaciones a nivel del parto, placentas cretas, placentas que complican a los compañeros ginecobstetras, en el cual tenemos que entrar y saber cómo, si se hace algún procedimiento de ligadura de arterias ilíacas internas o buscar las arterias uterinas o vaginales inclusive, ¿no? Es de importancia saber de qué rama viene y cómo podemos abordarla. La que sigue, por favor. Estas son unas imágenes, vean cómo las arterias ilíacas se dividen en dos troncos, anterior y posterior. El posterior principalmente ramas parietales y las anteriores, ¿no? Que nos dan toda irrigación a todos los órganos del piso pélvico, principalmente al útero, a la próstata, las gonadales, las rectales superiores. Vean la cantidad de vasos cuando tenemos alguna fractura del piso pélvico o sangrado, le digo, por alguna complicación obstétrica, pues sí se nos para el alma y queremos abordar o tenemos que abordar, ¿no? Esta es rica de irrigación, pero bueno, hay que tener en cuenta todas estas ramas que se presentan aquí. La que sigue, por favor. Vean aquí el piso pélvico, la relación que tiene con el sacro, con los isquion. Vean la cantidad de circulación que tiene, los dos troncos que tiene, las ramas parietales y hacia todas las vísceras del hueco pélvico. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo la exposición. Aquí hay una maniobra de
que nosotros le llamamos de Matos, que es desviar todo en un abordaje anterior, desviar todas las ases intestinales. Vean, para la exposición de los vasos retroperitoneales, aquí estamos viendo la maniobra, es una maniobra muy útil para abordar principalmente lesiones traumáticas, en el cual tenemos que controlar, o hay lesiones de la aorta junto con las ilíacas o inclusive el riñón. Luego a veces tenemos que hacer estos abordajes por lesiones traumáticas principalmente, o que queremos hacer algún abordaje, alguna derivación. Vean la importancia de esta maniobra. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos la siguiente. Vean la anatomía tan compleja de estas maniobras. Luego a veces se nos complican mucho en pacientes que tienen mucha grasita, que son muy obesos. Esta maniobra, hacerla pues solo con un ayudante, es muy difícil. Entonces tenemos que hacer incisiones grandísimas como las que mencionó el doctor Damaso. Aquí lo importante es la exposición de todas las arterias adecuadamente. Imagínense, para hacer esta maniobra, pues en ocasiones nos tardamos mucho. Imagínense, para reparar una arteria aorta a este nivel, o una arteria renal, o hacer una derivación, pues es bastante compleja. La que sigue, por favor. Déjame saludar, tocayo, nada más a Dulce Curiel, que le agradecemos lo que nos escribe. Les manda saludos, doctores. El Hospital Zaragoza presente. Así es que no quise dejar de pasar el comentario. Muchas gracias, Dulce Curiel. Adelante, tocayo. Gracias. Vean aquí, bueno, el Hospital Zaragoza se caracteriza por ser un hospital donde tenemos una gran concentración de gente. Yo creo que los compañeros de cirugía general y nosotros, pues recibo mucho trauma, a pesar de ser un hospital de derecho a audiencia, pues llegan los pacientes mal, ¿no? Es una zona de la ciudad donde es muy conflictiva, decimos, llegan de todo tipo y con lesiones muy, muy complejas, ¿no? Vean toda la cantidad de letras que tienen estas imágenes, que como dices, tocayo, nos apasionaba, o nos teníamos que apasionar, porque era obligatorio leernos de aprendernos todas estas letras, todas estas variaciones. Bueno, aquí en la parte izquierda ven el estómago, cómo está cubriendo los grandes vasos, los epiplones, el hígado, y cómo podemos hacer maniobra para entrar en las otras cavidades de los epiplones, levantar el estómago, exponer el páncreas, el colon transverso en este sitio. Esta maniobra es muy, muy importante para hacer controles de la arteria aorta y del tronco celíaco inclusive, o de la vena porta inclusive. La que sigue, por favor. Vean las maniobras que podemos hacer. Estos aquí en la parte de arriba de la izquierda, de nuestra izquierda, vean cómo, qué relaciones tiene con el esófago para entrar a esa parte del retroperitoneo y hacer un control inclusive manual, pinzamiento de las aortas. A este nivel de la aorta es bien complejo. Tenemos que meter prácticamente una mano y tratar de separar ese pequeño hueco para hacer un control de sangrados. En la parte derecha vean el aneurisma tan gigante que generalmente llegan. Vean la exposición, esto no es tan sencillo, es quitar órganos, moverlos. Vean la cantidad de vasos que podemos nosotros revascularizar o tratar de hacer todas estas derivaciones bastante complejas. El abordaje todo retroperitoneal, inclusive hay ocasiones en que está sangrando el paciente chocado y tenemos que hacer esta maniobra, pinzar la arteria aorta a este nivel, precisamente debajo del diafragma, para hacer un control que decimos nosotros de daños. La que sigue, por favor. Bueno, creo que es la presentación. Traía unas imágenes que me hubiera gustado presentarlas, porque bueno, nosotros no nada más tenemos la anatomía quirúrgica como tal, sino tratamos de ser más exactos con otras herramientas, como es el ultrasonido intravascular, el ultrasonido Doppler duplex, el cual nos va a dar más imágenes, nos va a dar más exactitud
de los padecimientos, de la anatomía, de dónde sale un vaso para planear algún procedimiento quirúrgico. Bueno, esta es mi presentación. Espero no haberme tardado tanto para dejarle el espacio al doctor Fabián, compañero, amigo, el cual, pues afortunadamente tenemos, yo creo que una experiencia importante, obviamente no para los pacientes, sino para nosotros que podemos a ayudar a este tipo de pacientes que requieren, y pues bueno, de todos los compañeros, el doctor Damaso y el doctor Hinojosa, y obviamente a ti, Tocayo, que la verdad es que haces un trabajo excelente con este tipo de presentaciones. No, te lo aprecio, Tocayo, ha sido, yo diría, una delicia el escucharte, ha sido delicioso ver esto, y además, qué bueno, ¿no?, que a través de estos foros no solo nos reunimos los amigos, los colegas, la audiencia, aprendemos, disfrutamos. Me parece que es algo maravilloso. Fíjate que te manda a saludar Selene HM. Dice: excelente maestro, el doctor Moreno. Te paso textual el. Presidente. Qué bueno. Y yo creo que los regaños que le hemos puesto, yo creo que seguro. Yo les digo a mis estudiantes los regaños y unos cuantos latigazos. Van a funcionar. Y quiero aprovechar este momento, antes de darle la voz al doctor Fabián. Pues acaba de pasar el Día del Maestro y aquí tengo tres maravillosos maestros que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Mis parabienes, una felicitación muy cariñosa, porque gracias a los grandes mentores, a los maestros, pues la medicina sigue avanzando en beneficio de los pacientes finalmente. Me parece algo relevante de reconocer. Y como siempre lo digo, no solamente es un día, sino todos los días, y más en la vida profesional, de la mano de los grandes mentores, es como podemos llegar muy lejos. Así es que te agradezco mucho tu participación, Tocayo, y bueno, pues voy ahora contigo, mi querido Fabián Mijangos, que ya está aquí calentando motores, ya lo tengo prendido para compartir su expertise con todas y todos ustedes. Así es que, pues adelante, mi querido Fabián, el micrófono es tuyo. Ya ahorita que el doctor, el ingeniero Junior, nos haga favor de poner la presentación en pantalla y nos arrancamos a la una, a las dos y a las... Ahora sí se me atoró el dedo del ingeniero Junior, el dedo más rápido de la botonología en internet. Pero bueno, yo aprovecho para decirle, si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando de anatomía clínica y quirúrgica del sistema vascular con el doctor Damaso Hernández López, el doctor Juan Carlos Moreno Rojas, a quien acabamos de escuchar, y con el doctor Fabián Mijangos Wenceslao. Así es que en un momentito más ya la tenemos lista. Aquí el doctor Damaso está peleándose un poquito con la computadora. Bueno, son las situaciones que además, mire, es un programa completamente en vivo. También recordarles que ustedes después lo pueden consultar en la página de Angio TV, ahí quedan grabados. Y aprovechar el espacio para recordarles esta página maravillosa como iniciativa de la Sociedad Mexicana de Angiología, de Cirugía Vascular y Endovascular, que es www.enfermedadesvasculares.com. www.enfermedadesvasculares.com, donde usted podrá encontrar información tanto para los pacientes como también para los colegas, y además, pues localice a su angiólogo en los estados de la República Mexicana, el más cercano a usted, y seguramente podrá establecer contacto con él. Ahora sí, ingeniero Junior, mi informe, estamos listos, va para arriba la presentación, y con nosotros el doctor Fabián Mijangos Wenceslao. Adelante, Fabián, micrófonos y cámara para ti. Gracias a todos. Pues yo les voy a platicar un poquito acerca de la anatomía quirúrgica vascular de las extremidades, tanto superiores como inferiores. La verdad es que es apasionante, pues, conocer, tratar, identificar las estructuras tanto del cuello, tronco, abdomen. Creo que son de las cirugías que más disfrutamos todos desde que vamos iniciando en este largo y bonito camino de la cirugía vascular, pero pues también es importante conocer a detalle la anatomía vascular de las extremidades. No solamente el hecho de conocer las patologías degenerativas que ameritan tratamiento
y no se diga la enfermedad traumática también, es apasionante. De ahí nace la importancia de conocer estas estructuras anatómicas. Recapitulando un poquito acerca de cómo nació el interés acerca del manejo y tratamiento de las lesiones vasculares, pues todo empezó en las lesiones bélicas, en las lesiones donde anteriormente pues no había posibilidades de reparar las arterias y únicamente se ligaban. Las más expuestas pues son las de las extremidades, tanto de los brazos como de las piernas. Entonces, obviamente el índice de amputación era pues demasiado alto. Prácticamente un paciente que tenía una lesión vascular durante la Primera Guerra Mundial estaba condenado a una amputación. Sin embargo, pues el conocimiento adquirido, la experiencia, incluso hasta de las complicaciones, pues fue evolucionando el manejo, tanto en la identificación de las lesiones como en el material que se utilizaba. Y entonces ya para la Segunda Guerra Mundial, pues este índice de amputación y de pérdida de extremidad pues disminuyó en lesiones traumáticas. El adecuado conocimiento de la anatomía va en relación acerca de los niveles, del pronóstico que tiene el paciente para salvar una extremidad. Entonces, vamos a comenzar con la anatomía de las extremidades superiores. Les voy a empezar a hablar de la arteria axilar. La arteria axilar pues es la continuación de la arteria subclavia. Esta inicia posterior al borde de la primera costilla, en su borde externo, y termina en la fosa axilar. Esta arteria tiene tres segmentos. Tiene la peculiaridad de que esta división está dada por su relación con el pectoral menor. Entonces, esta estructura anatómica, este músculo, la divide en tres: en una región prepectoral, en una retropectoral y en una postpectoral. Y otra de las características específicas que tiene esta zona y que es fácil tomar en cuenta cuando estamos aprendiendo las ramas de la arteria axilar, es que el primer segmento tiene una sola rama, el segundo segmento tiene dos ramas y el tercer segmento tiene tres ramas. Entonces, esta forma de descripción facilita el aprendizaje de estas ramas que finalmente pues son motivo de evaluación, ¿no? Y tal vez en algún momento no sea tan relevante conocer estas ramas en la vida práctica, pero sí conocer sus límites, ¿no? Dónde inicia y dónde termina las estructuras anatómicas, y sobre todo por el riesgo de pérdida de extremidad, y también para saber cuál es el sitio ideal para abordar este tipo de estructuras anatómicas, de estructuras vasculares. Para poder exponer la arteria axilar, tenemos dos abordajes. El primer abordaje es a nivel infraclavicular y el otro es en el canal deltopectoral. Entonces, esto lo iniciamos a través, las dos tienen la misma peculiaridad. Las podemos iniciar con una incisión en la fascia del pectoral mayor. Hacemos una separación de estas fibras del pectoral mayor, y si fuera necesario, que la mayoría de las ocasiones para poder acceder a la arteria axilar, principalmente en sus segmentos medio y distal, es necesario dividir tanto el pectoral mayor y movilizar la vena axilar, que es anterior a la arteria. Entonces, hay que tomar en cuenta esta peculiaridad que tiene la arteria axilar a este nivel. Entonces, la disección de la fascia clavículo-pectoral es otra de las peculiaridades que hay que tomar en cuenta para poder tener un acceso adecuado a esta estructura vascular. Hay que tomar en cuenta también que
que para tener un adecuado control se tiene que evidenciar la vaina axilar, se incide sobre la misma para poder exponer la arteria que se encuentra superior y profunda a la vena, ¿sí? También hay que tomar en cuenta las estructuras nerviosas que acompañan a la arteria, que es el cordón lateral del plexo braquial y las estructuras que de ella derivan, ¿sí? En cuanto a la exposición en particular del segmento medial y distal de la arteria axilar, pues esta se realiza a nivel del borde externo del pectoral mayor. Tenemos que tomar en cuenta dos estructuras musculares anatómicas que hacen un vértice y que nos marca el límite superior de nuestra incisión. No, ese es el micrófono, mi querido Javier. Si te logras meter eso en el oído, te vas a quedar. Es que me tiré todo porque me estaba jalando. Ya va a ver si ahorita producción nos ayuda a acomodarle esos audífonos. Tú adelante de eso, no te preocupes. Gracias. Este vértice lo forman dos músculos, el músculo coracobraquial y el músculo pectoral menor. Entonces, en esta fascia, clavículo pectoral y axilar, tenemos que hacer una disección detallada y fina para poder exponer el segmento medial y distal de la arteria axilar. Hay que tener en cuenta que discurre el nervio mediano anterior y el ulnar. Bueno, hay una forma, entre comillas, más sencilla de tener una exposición completa, una exposición de todas las porciones, de las tres porciones de la arteria axilar, y es iniciando la incisión en el surco pectoral, ¿sí? Esto se realiza en el borde anterior, sobre el canal intermuscular que forma el deltoides y el pectoral mayor. Este abordaje requiere de una desinserción del tendón del pectoral mayor para poder tener una adecuada exposición distal, y nos vamos acercando poco a poco a través de ese canal hacia el segmento proximal. Es uno de los abordajes más prácticos que podemos tener. En cuanto a la continuación de la arteria axilar, pues tenemos a la arteria braquial, a la arteria humeral. Esta inicia en el borde inferior del redondo menor, medial al húmero. Esta se proyecta anterior hasta un centímetro distal al pliegue del codo, donde se bifurca en arteria radial y cubital. Una de las peculiaridades que tiene esta arteria, la extremidad superior es menos susceptible de isquemia que la extremidad inferior, y eso depende de la colateralidad que maneja, ¿sí? Tenemos dos ramas colaterales que conectan directamente la arteria humeral con la arteria radial y en forma medial con la arteria cubital. Los sistemas son completamente separados y tienen que ver con el nivel de obstrucción. Por arriba de estas ramas, el riesgo de pérdida de extremidad puede ser tan alto como hasta del 70%. Pero por debajo de del nacimiento de estas ramas, puede ser incluso hasta menor al 50%. Y entre más distal sea una obstrucción, pues el riesgo de pérdida de extremidad es mucho menor. Bueno, en cuanto a la exposición de la arteria braquial, esta se hace a través de una incisión en el canal bicipital. Esta es, tomamos como referencia el bíceps y el tríceps. Se profundiza en la cara medial del bíceps braquial para exponer la vaina braquial. La vena braquial perfora el paquete para volverse más profundo. Hay que tomar en cuenta también el nervio mediano. Este es profundo al que se encuentra la arteria donde está rodeada por las dos venas braquiales.
Es importante tomar en cuenta esta consideración anatómica porque muchas veces tenemos lesiones provocadas por la misma disección al no conocer el trayecto de estas estructuras. En cuanto a la anatomía de la arteria radial y cubital, pues esta se bifurca en la tuberosidad radial. Ahí tenemos la división de la arteria radial y cubital. Y dentro de las peculiaridades que tiene, la arteria cubital, en sus primeros 3 centímetros, se vuelve profunda. La arteria radial es más superficial. Entonces, durante su disección es mucho más sencilla hacerla a través de un segmento largo. ¿Sí? La exposición braquial distal y su bifurcación se hace a través de una incisión transversa en donde podemos exponer primero la M venosa, que está formada por la vena mediana, la vena cefálica y la vena basílica. La disección adecuada de esta estructura nos permite tener un acceso directo a la bifurcación. Esta incisión la podemos hacer de dos formas. Puede ser una en forma transversa y otra la podemos hacer en forma de S itálica. Bueno, estas son peculiaridades de cómo podemos hacer los accesos a nivel de la bifurcación. La exposición de la arteria radial en la zona media del antebrazo y una de las exposiciones que son relativamente más sencillas por la superficialización que tiene la arteria a este nivel, a nivel de la muñeca. Entonces son de las exposiciones más sencillas que podemos hacer tanto de la arteria radial como de la cubital a nivel de la muñeca. Bien, en cuanto a la anatomía de las extremidades inferiores, también hay ciertas peculiaridades que me gustaría mencionar. La primera es su origen. La referencia anatómica más importante pues es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal marca el límite entre la arteria ilíaca externa y la femoral común. Entonces, a partir del ligamento inguinal, por debajo de él, empiezan per se los vasos que van a irrigar la extremidad inferior. Aquí existe una estructura importante que es el triángulo de Scarpa. El triángulo de Scarpa está formado por el sartorio, el músculo sartorio, el aductor largo y el ligamento inguinal que forma el límite superior. El techo está formado por la fascia que cubre estos vasos. Bien, en cuanto a su exposición, una incisión vertical es la más recomendada. Esta se hace sobre el eje del vaso principal. Entonces, esta disección se hace anterior a cualquier estructura vascular. Lo más fácil es guiarnos con el pulso. El pulso nos marca el trayecto de una arteria. Sin embargo, cuando tenemos enfermedades oclusivas o incluso por trauma, pues esta estructura no se encuentra. Entonces tenemos que tomar en cuenta estructuras anatómicas específicas. Y esta relación es muy sencilla. Es un punto medio entre la espina ilíaca antero superior y el tubérculo del pubis. A ese nivel deberíamos encontrar el paquete neurovascular. Lo que les comentaba, que el techo superior de este triángulo lo forma la fascia lata y es a ese nivel donde tenemos que incidir la vaina femoral para hacer la exposición de su bifurcación, tanto de la arteria femoral profunda como de la arteria femoral superficial. Otro de los detalles que me gustaría comentar en la anatomía de la extremidad inferior es la importancia que tiene la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda
estamos acostumbrados a no darle la importancia que tiene. Sin embargo, es sitio frecuente de enfermedad degenerativa, de enfermedad aneurismática, de lesiones iatrogénicas o incluso por trauma que pueden manifestarse en el momento de la lesión o posterior a ellos. Hemos tenido pacientes que tienen integridad arterial distal, nosotros nos guiamos mucho con la integridad de los pulsos, pero cuando está lesionada la arteria femoral profunda, pues no repercute en ese dato. Entonces, es importante conocer la anatomía porque los diferentes segmentos a los que se pueden lesionar o se pueden enfermar son de relevancia para poder identificarlos. En cuanto a la disposición anatómica que tiene, tiene cuatro ramas perforantes. Estas ramas perforantes se van distribuyendo a lo largo de la cara posterior del fémur, en la fascia que fija los músculos del compartimiento posterior del muslo. Es importante tenerlos en cuenta porque incluso en procedimientos relativamente sencillos como puede ser el de una amputación o una exploración vascular por cualquier motivo, la lesión de la arteria femoral profunda puede producir pérdida sanguínea considerable que tal vez no ponga en riesgo la vida, pero sí puede incrementar la morbilidad que tenga nuestro paciente en su recuperación quirúrgica o posquirúrgica más bien. ¿Sí? Lo que ya les había comentado, las cuatro ramas perforantes que hay que tomar en cuenta, dos penetran los músculos que son el aductor corto y mayor, y dos penetran el tendón del aductor mayor para suministrar sangre a los músculos de la corva. ¿Sí? En cuanto a la exposición de la arteria femoral proximal, tenemos que tomar en cuenta una peculiaridad anatómica que es la disección posteriomedial en subifurcación. Esta peculiaridad que tiene es importante porque al momento de hacer la disección podemos evitar lesiones que puedan poner en riesgo la integridad de la extremidad. Estas son algunas recomendaciones acerca de los abordajes. La incisión la tenemos que hacer en lateral al sartorio con una disección Roma. Llegamos a la cara posterior del sartorio y podemos tener una exposición adecuada de la arteria femoral profunda. ¿Sí? Hacemos una retracción medial y tanto del sartorio y lateral del recto femoral. La disección facial entre el aductor largo y el vasto medial nos proporciona una mejor exposición de la arteria. ¿Sí? En cuanto a la exposición posterior, este es un abordaje que realmente utilizamos poco. La mayoría los hacemos en anterior. Sin embargo, pues está descrito este abordaje y también es útil. Nada más que aquí las estructuras que se involucran para su disección y su separación o incluso división, pues pueden llegar a producir mayor riesgo de sangrado, mayor tasa de infección o incluso de lesión si no está provocado. Una de las arterias que pues más nos gusta exponer por la facilidad que se tiene para la misma, pues es la femoral superficial. Entonces, esta es la arteria más larga del cuerpo. En cuanto a longitud, es de relativamente fácil disección, pero hay que tomar en cuenta las consideraciones anatómicas que tiene. Tiene un trayecto anteromedial al muslo y lateral al sartorio. Está medial al aductor largo y en la zona media del muslo se profundiza y se hace posterior. Se invierte la relación que tiene con la vena.
Y otra de las características importantes es que uno de sus, las estructuras anatómicas que atraviesa, pues, es el canal de Hunter. La exposición de la arteria femoral superficial se inicia con una incisión lateral al sartorio. Se hace medial y se inicia la disección para llegar al techo del canal de Hunter. ¿Sí? En cuanto a la anatomía de la arteria poplítea, está situada entre el hiato del tercer aductor o el aductor mayor y el borde inferior del músculo popliteo. Termina en el hiato en la inserción del músculo sóleo. ¿Sí? Las ramas que tiene la arteria poplítea son tienen una peculiaridad importante porque a este nivel puede llegar a compensar la obstrucción que pudiera haber a nivel femoral o incluso poplítea por la conexión que tiene hacia el tronco tibio peroneo o incluso a la tibial anterior. Estas ramas van en pares, las podemos dividir en geniculares superiores, medias e inferiores. Cada una discurre hacia los lados. ¿Sí? La exposición de la arteria poplítea tiene dos vertientes. Las más comunes son la medial y la posterior. En cuanto a la medial, es la que más utilizamos, es la que más se nos facilita la exposición. Sin embargo, también depende mucho de la patología que estemos tratando. En arterias de calibre normal, la más recomendada pues es la medial. ¿Sí? Por ejemplo, en enfermedad neurismática o en situaciones especiales donde la exposición es más posterior, obviamente pues el abordaje posterior es el más recomendado. Fíjate que nos escribe Selene, la residente que nos decía el doctor Moreno, dice: gracias doctor Fabián, doctor Moreno, la anatomía vascular es interesante como ustedes explicaron, como lo tenemos ante los traumas vasculares o enfermedades arteriales periféricas, pues conocer la colateralidad arterial nos permite el paso de sangre hacia las extremidades y brindamos la oportunidad de salvamento de las extremidades, precisamente lo que tú estabas comentando, Fabián. Sí, así es. De hecho, tiene mucho que ver el riesgo de pérdida de extremidad. Finalmente, los niveles que les comentaba hace rato son importantes conocerlos porque niveles proximales ponen en mayor riesgo cualquier extremidad. ¿Sí? Pero más proximal sea, más riesgo. Más riesgo tiene. Pero también tiene que ver la colateralidad, lo que habíamos comentado en el brazo o incluso en las arterias geniculares. Sin embargo, en la arteria poplítea, el trauma de la arteria poplítea es un tema que se maneja diferente, se maneja aparte. El pronóstico es completamente diferente a cualquier otro sitio de lesión vascular por la disposición anatómica que tiene precisamente. Y la enorme movilidad que tiene la rodilla en ese segmento hace una situación muy compleja para la evolución de las lesiones ahí. Así es. Perfecto, pues ya me quedan unos cuantos minutitos. Así es que, adelante. Gracias. Bueno, estas son las peculiaridades que tenemos para poder tener el acceso a la arteria poplítea en sus diferentes segmentos. En cualquiera de los tres segmentos podemos hacerlo tanto en un abordaje medial o uno posterior, como les había comentado, ¿no? Bueno, estas son las representaciones esquemáticas de lo que tenemos para que tomar en cuenta para hacer estas exposiciones. En cuanto al abordaje posterior de la arteria poplítea en su segmento medio, este abordaje se inicia con una incisión posteromedial y posterolateral. Tenemos que ligar necesariamente la safena menor porque eso nos abre más el campo quirúrgico. Posteriormente tenemos que incidir sobre la fascia
en forma longitudinal y disecar adecuadamente el nervio tibial anterior que está en posterior, perdón, anterior a la vaina poplite. ¿Sí? La arteria se encuentra posteromedial a la vena y es como podemos identificarla. También es importante conocer los compartimientos de la pierna porque esto es de, pues, de relevancia significativa, sobre todo en los casos de trauma, en donde un sangrado profuso, un trauma vascular, puede llegar a comprometer la extremidad por la compresión, por el síndrome compartimental que se pueda llegar a hacer. Entonces, conocer estas estructuras, estos límites, nos permite liberar las estructuras arteriales que se pudieran comprometer. Las peculiaridades de la arteria tibial anterior, la división del tronco tibio peroneo, que es la continuación directa de la arteria poplitea, tiene un recorrido aproximadamente de 3 centímetros para poder bifurcarse y se divide en la arteria tibial posterior y la peronea. Bueno, la arteria peronea se encuentra en el compartimiento posterior profundo, entre el músculo tibial posterior y el flexor largo del hallux. Termina en el tobillo con una rama pequeña, con ramas pequeñas que van hacia el malleolo lateral y al calcáneo. ¿Sí? Tiene ramas comunicantes que van tanto a la arteria tibial anterior como a la tibial posterior. ¿Sí? La arteria tibial posterior, no menos importante, también tiene peculiaridades que conectan la arteria tibial posterior con la anterior. ¿Sí? Esto es uno de los esquemas que últimamente hemos tomado en cuenta o hemos reconocido para hacer la conexión que hay entre la arteria tibial anterior y la posterior, ¿no? Pues ahí está ya un recorrido maravilloso esta noche sobre la anatomía quirúrgica, la anatomía clínica, en la voz de tres grandes maestros, tres grandes expertos. Y bueno, pues nosotros ya nos vamos, no sin antes agradecerles a los tres, por supuesto, el favor de su atención. Y quisiera un minutito cada uno, una conclusión final, una reflexión para nuestra audiencia. Sabemos que fue breve, en el sentido que el tiempo es inexorable, pero ya estaremos considerando con la producción de este programa pues darle una continuidad mayor para poder profundizar un poquito más. Damaso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tu reflexión final. Oh, claro, yo creo que el tema de la anatomía es fascinante, es apasionante, es muy complejo, sobre todo la anatomía vascular, y eso pues nos ha llevado siempre a investigar más y tratar, sobre todo porque esto representa una enorme mortalidad desde toda la historia de la humanidad cuando se lesionan estos sistemas. Y definitivamente tenemos que seguir apegándonos a la anatomía, tenemos que volver a ser clínicos, algo que desafortunadamente se nos ha olvidado mucho, yo creo, y nos hemos enfocado mucho a lo endovascular y desafortunadamente esto nos está llevando también a complicaciones. Hoy en día hay una tendencia a regresar a la cirugía abierta que yo creo que es sana y que tenemos que seguir buscando las mejores oportunidades para el paciente, y pues lástima que sea corto el tiempo porque esto nos llevaría días y días, pero muchísimas gracias. Así nos quedamos picados, como dicen, para emisiones posteriores. Muchas gracias, Fabián Mijangos, con tu reflexión final, sí. No sin antes agradecer también tu presencia. Gracias. Bueno, creo que esto finalmente pues solo es un bosquejo de lo que es realmente la anatomía vascular. Creo que todos los cirujanos en general estamos obligados a conocer no solo la anatomía normal, sino todas las variantes que existen, porque pues de ello depende también el éxito que tengamos con nuestras cirugías, el pronóstico que tenga nuestro paciente. Hay que recordar que pues finalmente el paciente se pone en nuestras manos, ¿no? Y tenemos que estar plenamente capacitados para poder decidir, pues a veces incluso hasta por él, qué es lo que más le conviene, ¿no? Perfectamente, pues muchas gracias al doctor Fabián Mijangos Wenceslao, y voy contigo, tocayo Juan Carlos Moreno Rojas, tu reflexión final, agradeciéndote también el favor de tu atención esta noche con nosotros.
Bueno, no sin antes agradecer a todos los maestros que hemos tenido nosotros, a todas las escuelas que están formando residentes de angiología, que realmente es algo muy comprometedor. Realmente veo a muchos compañeros de la residencia, muchos compañeros en congresos, en capacitaciones. Realmente muchas felicitaciones a todas las escuelas, una felicitación a la sociedad y a ti, Tocayo, que haces estos foros, que realmente uno se siente muy en confianza para poder dar estos temas que a veces son difíciles. Y pues saludos a todos mis médicos residentes que por ahí han de estar. Espero que no salgan de la guardia, como siempre. No es cierto. Un saludo a todos. No, pues ya les dijimos que si no venían al foro iban a estar reprobados. Pero no, al contrario. Fíjate que Selene hace ratito nos mandó un mensaje en el que te agradecía a ti y a Fabián. Ya mandó el mismo mensaje, pero también agradeciendo al doctor Damaso. Ya te había olvidado, Selene. Pero yo ya pasé tu mensaje. Adrián Aguilar les agradece. Excelente presentación. Muchísimas gracias, maestros. Sin lugar a dudas. Y bueno, pues nosotros llegó el momento de despedirnos. Yo los quiero invitar el día de mañana, fíjese, miércoles, en punto de las 8 de la noche, tenemos otra emisión, pero ahora corresponde a la gastroenterología. Así es que yo los invito a que nos acompañen también a escuchar a expertos en la gastroenterología. Y bueno, pues qué mejor preámbulo que tener estos foros de educación continua. Yo les pido, ayúdenos a compartir estos videos, a invitar cada vez más audiencia, porque lo único que pretendemos aquí es llevar información confiable, científicamente sustentada y de voz de primera mano de los expertos. Recuerden www.enfermedadesvasculares.com, localice a su angiólogo y ahí hay textos donde ustedes podrán profundizar pues más. Recordarles, hago votos para que ustedes, los suyos, sigan muy bien. Esta pandemia todavía no se acaba. No hay que relajarnos hasta que estemos completamente seguros. Y ahora se avecinan también esta viruela del mono, se avecina también este brote de hepatitis en infantes. Entonces tengamos cuidado, seamos cuidadosos. Mire, yo ya me voy a poner mi cubrebocas, porque ya me voy. Y entonces les digo a mis estudiantes, tan fácil como esto, tápele la salida al virus o la entrada. Punto. Y esto se llama cubrebocas. Entonces, vamos a usarlo en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital que hicieron posible la transmisión de este programa. Qué gusto me da la emisión número 26 de Angio TV. Muchísimas gracias por el privilegio de su atención, por habernos acompañado. Mire usted, le pido al ingeniero Junior, ahí están ya puestos. Esto se llama responsabilidad profesional. Caballeros, ha sido un placer el transitar con ustedes esta noche este recorrido maravilloso de la anatomía. Me hicieron recordar muchas cosas cuando veía los esquemas con tantos letritas y que hay que leerlas, hay que estudiarlas, pero no deja de ser igualmente sorprendente y maravilloso en la disciplina médica. Muchísimas gracias al licenciado Alfonso Nolasco y, por supuesto, Alfa Sigma, Superempresa 2021, por el apoyo y la confianza de estos espacios de educación. Educación confiable. Así es que, si la vida nos lo permite, mañana yo los espero en punto de las 8 de la noche en Gastro TV. Y bueno, pues que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Que tengan la más feliz de las noches. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Esto fue Angio TV. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.